Queremos reflexionar en estos días sobre el tema reconciliar la propia historia. Y ayer pusimos el primer jalón, por decir así, en esa tarea, reflexionando sobre arrepentirse y pedir perdón. Hoy vamos a poner un segundo jalón, que es: hemos de perdonar siempre. Y para hacer esta reflexión, pues tenemos que hacer un poquito de filosofía, por así decir, ¿no? Debemos de reflexionar sobre el papel de la acción, de nuestros actos, en la construcción de la identidad humana. Es decir, el papel que desempeñan nuestras acciones en la elaboración de la respuesta a la pregunta: ¿quién soy yo? La pregunta: ¿quién soy yo? Es una pregunta muy difícil de responder. Yo una vez en un grupo de matrimonios les dije: bueno, para el mes que viene, para la próxima reunión, que cada cual traiga en una cuartilla escrita la respuesta a esta pregunta: ¿quién soy yo? Pasó un mes, llegó la reunión, venga, vamos a leer. Y, oye, nadie había contestado a esa pregunta. Todos habían dicho: ¿cómo soy yo? Yo soy así, yo soy asá, tengo este temperamento, esta característica. Claro, cuando terminaron todos de leer, yo les dije: no era eso lo que se preguntaba. No preguntábamos cómo eres tú, sino quién eres tú. Pero es que eso es muy difícil de responder. Es un misterio. En la Biblia es el misterio del nombre, pero bueno. La acción, el acto, es una expresión del sujeto. De modo que al actuar nosotros manifestamos lo que somos. Nuestras acciones dicen quiénes somos. Y lo dicen en un doble sentido, en el sentido de que la acción forma al sujeto que la hace. Y por otro lado, el sujeto se expresa en la acción. O sea, yo hago esta acción porque soy así, y al hacer esta acción me hace a mí así. Las acciones, con su calificación moral, caracterizan al sujeto. Por ejemplo, al que mata a un ser humano se le llama homicida o asesino. Al que roba se le llama ladrón, etc. ¿Y por qué se hace esto? Pues porque se supone que hay una total adherencia de las acciones al sujeto y del sujeto a sus acciones. Una adherencia que no es para nada externa, sino que es propiamente constitutiva. Entonces, mis acciones me constituyen a mí. Las he hecho yo porque soy yo, pero mis acciones revelan quién soy yo y, en cierto modo, me constituyen a mí. Y además hay otro elemento en el ser del hombre que es muy impresionante cuando reflexionamos sobre él, que es el tiempo. Y el tiempo tiene una característica, y es que es irreversible, que no se puede volver hacia atrás. Claro, cuando yo hago una mala acción, no puedo volver hacia atrás y ir hasta el punto donde la he hecho para decir: no, no la hago, ya está hecha, y está hecha para siempre. Eso suscita en nosotros el remordimiento. El remordimiento es como una especie de, dicen, remordimiento, como de mordisco que nos da nuestra conciencia por dentro, que hiere el alma y que deposita en ella una especie de veneno mortal, una quemazón que la consume, un dolor. Qué rabia que me da haber hecho esto, pero lo he hecho. Este dolor moral va ligado a la imposibilidad de borrar la falta y la desesperación que representa la condena de uno mismo por sí mismo sin apelación posible. Soy yo quien me condeno.
porque yo me doy cuenta de que lo he hecho y lo he hecho mal y lo he hecho yo. Sufrimos a causa de la irreversibilidad del tiempo. Eso que se ve a veces en la televisión, la moviola, y se hace hacia atrás, ¿no? Y volver, eso en la vida real no puede ser. Lo que fue hecho no puede ser deshecho. Fue hecho con libertad, pero una vez realizada la acción, se ha independizado del sujeto, en cierto modo, y a pesar de todo, pesa sobre él y le califica moralmente. El dolor de los remordimientos puede llegar a ser muy fuerte y puede incluso situar a la persona cerca de la desesperación. El remordimiento, en el fondo, lo que está diciendo, ¿sabéis qué es? Es, tú eres eso que has hecho. Claro, cuando eso que has hecho es algo malo, pues el remordimiento pues es una cosa muy, muy fuerte. Pero hay otra cosa, además del remordimiento, sobre la que ya reflexionamos ayer, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la fuerza que es capaz de transformar el pasado, haciendo que lo que se nos presenta como irreversible e irrevocable pueda adquirir un nuevo significado. O sea, el arrepentimiento no puede hacer que yo no haya hecho lo que hice. Lo que hice está hecho, y lo hice yo. Pero lo que el arrepentimiento sí puede hacer es cambiar el significado de lo que hice. Por ejemplo, yo hice una ruptura. Le dije a una persona, se ha acabado. El arrepentimiento puede hacer que esa ruptura sea una reconciliación. La ruptura la hice. En mi historia siempre estará que aquel día, con aquella persona, hice esa ruptura. Pero si yo me arrepiento, pues entonces esa ruptura se puede convertir en ocasión de reconciliación. O lo que fue una deuda se convierta en una prueba de amor mediante el perdón. Pero, en fin, no vayamos tan deprisa. Volvamos a la pregunta, ¿quién soy yo? Imaginaos que un ser maléfico me pone, sin que yo me di cuenta, una grabadora que graba todos mis actos, toda mi vida, y que me graba desde fuera, pero también por dentro, mis pensamientos, mis sentimientos, y que, en fin, pasan así varios años, y un buen día ese desconocido me para por la calle. Dice, usted a mí no me conoce, pero yo a usted le conozco perfectamente. Yo sé perfectamente quién es usted. Yo, ¿usted qué va a saber? Si se quiere verlo, venga, me sienta y me proyecta el vídeo. Y ahí está todo lo que yo he hecho en toda mi vida hasta ese momento. Lo que he hecho por fuera y lo que he sentido por dentro también todo. Bien, ¿sabéis cuál es el misterio del ser humano? Es que al acabar de ver ese vídeo, yo le puedo decir, con toda razón además, todo eso que usted me ha puesto y me ha hecho ver, todo eso forma parte de mi vida. Pero yo no soy la suma de todo eso. Ese es el misterio del ser humano. Todos esos actos y todos esos sentimientos y todos esos pensamientos y todo eso que usted me ha puesto ahí, todo eso forma parte de mi vida. Pero yo no soy la suma de todo eso. Yo soy otro que todo eso. Y esa es la grandeza del hombre. La identidad, o sea, la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? La identidad
no es la colección de rasgos de una persona, sino que la identidad implica la autoconciencia y reflexión sobre uno mismo. La identidad es una construcción reflexiva, es decir, y lo que les falta a las personas que tienen problemas de identidad es precisamente, no son rasgos, que rasgos tenemos todos, sino lo que les falta a las personas que tienen problemas de identidad es precisamente esta construcción reflexiva que realiza el sujeto apoyándose en la memoria sobre la propia trayectoria de vida, que no solo recuerda acciones, sino que descubre el hilo conductor que las traba, que las conecta a todas esas acciones y que proyecta el futuro. Ese hilo conductor no está grabado en el video, porque ese hilo conductor no es un dato bruto, sino que es un acto de la libertad del hombre que ha elegido esa determinada manera de conectar los acontecimientos de su vida, interpretándolos en un determinado sentido. Y ese hilo conductor es el que responde a la pregunta ¿quién soy yo? No la cantidad de cosas que hay en mi vida, sino el hilo conductor que las une todas, que las sintetiza y que proyecta al futuro. Por ejemplo, yo puedo decir, soy un pecador perdonado. Esa es mi identidad. Soy un pecador perdonado. Pues sí, todas esas cosas las he hecho yo, sí. Mal, ya lo sé. Soy un pecador, pero perdonado. Por lo tanto, con esperanza, con proyección al futuro, porque he sido amado y perdonado por Dios. Es decir, mi identidad no me la dan mis actos, me la da el hilo conductor que conecta todos los actos, que los sintetiza y con el cual yo afronto, contemplo mi pasado y proyecto mi futuro. Y si yo soy cristiano, por ejemplo, pues ese hilo conductor puede ser perfectamente lo que acabo de decir. Soy un pecador perdonado. La identidad de la persona reside en la capacidad para llevar adelante una crónica particular, una autobiografía. Y aquí se da una tensión entre las acciones del sujeto y la emergencia del sujeto sobre sus acciones. Es decir, la conciencia que el sujeto tiene de que, aunque todo eso es mío y pertenece a mi ser, sin embargo, yo soy más que todo eso, otro que todo eso, aunque todo eso lo haya realizado yo. Y aquí es donde puede entrar el perdón y donde debe entrar el perdón. Porque la capacidad de perdonar pone en cuestión la creencia en la fatalidad del pasado, que es la que domina las patologías del remordimiento. El perdón versa sobre actos y se dirige a alguien y parece poner en cuestión el vínculo indisoluble entre la falta cometida y la persona. Porque yo cuando perdono a alguien le estoy diciendo, es verdad que lo hiciste tú, es verdad que está mal hecho, pero oye, yo separo ese acto de tu persona. Yo abordaré tu persona, pero sin vincular tu persona a ese acto.
Los actos adhieren a la persona, están como atados a la persona. Cuando yo perdono a esa persona, esa atadura la quito y la persona se queda libre. Eso en español se llama absolución y viene del latín absolvere, que quiere decir justamente eso: estás atado y llega uno y te desata, te quita la cuerda que te ataba. Tú con tu libertad te has atado a tus actos, pero si llega alguien y te perdona, entonces la atadura de tu persona a tus actos la suelta y te dice, como dijo el Señor, vete y en adelante no peques más. Los que te han traído aquí te traían atada a tu acto, que es un mal acto, un adulterio. Te traían así, atada a tu acto. Pero yo te desato de tu acto. Aunque lo has hecho, y aunque está mal hecho, y aunque es un pecado, pero te desato. Y por eso te digo, no lo vuelvas a hacer, no peques más, pero vete, eres libre, camina. Esta es la maravilla que realiza el perdón. Cuando una persona me ofende y yo no la perdono, pues la mantengo atada al acto malo que me ha hecho. Está ahí atada, ella no se puede desatar. Pero si yo la perdono, si yo voy y le digo, hola fulano, ¿qué tal? Venga, a ver, ¿cuándo nos tomamos un chato juntos o vamos a comer? Porque no hace falta decir siempre perdóname, ni decir siempre yo te perdono, te he perdonado. Hay a veces maneras mucho más eficaces de decirlo. Por ejemplo, esta. Si yo le digo esto a la persona que me ha ofendido, la persona entiende inmediatamente que está perdonada. Y yo la he desatado de ese acto malo que hizo conmigo. Mientras que si yo me quedo muy digno diciendo yo lo perdono, pero que venga a pedirme perdón, amigo. O sea, tú quieres que se humille. Pues entonces, claro, mientras ella no venga a pedirme perdón, no está desatada. Bueno, volveremos sobre esto. Decíamos que el perdón desvincula, absuelve a la persona del acto malo que ha cometido. Y entonces ese hombre que estaba roído por los remordimientos, pues queda liberado y puede seguir caminando con libertad. El perdón no se otorga o se alcanza con el olvido del pasado. Perdonar no es olvidar, porque eso sería una amnesia, y el perdón no es una amnesia. No se trata de olvidar el pasado, se trata de reinterpretarlo, de ponerlo en una nueva narración que no cambia los hechos, pero sí cambia su significado. Perdonar no equivale a olvidar, a hacer como si el delito y la culpa no existieran. No, no se trata de eso. El perdón no borra el mal cometido en el pasado, no puede deshacer lo ya hecho, pero lo que hace es ofrecer la posibilidad de dar a este pasado un sentido nuevo, liberado del peso de una deuda impagable. Si yo al que me ha ofendido le digo, ¿cuándo vamos a tomarnos un chato? ¿Cuándo vamos a comer? Y nos vamos a comer, pues eso
no anula la ofensa que me hizo, pero la reinterpreta. Y se convierte esa ofensa en una ocasión para que yo tal vez intensifique la relación con esa persona que de otro modo no lo habría hecho. Y la intensifique de un modo positivo. Positivo para él y positivo para mí. El poder de desligar, de absolver que tiene el perdón, pues se basa en parte en la evidencia de que los hombres no saben siempre lo que hacen. Lo dijo el Señor en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Y es verdad, los hombres muchas veces nos herimos y no sabemos, no somos conscientes del alcance de la herida que estamos infringiendo al otro. Y, o sea que hay una ignorancia por parte nuestra. Y eso puede, el comprender eso puede ayudar a perdonar, a disponerse a perdonar. No siempre conocemos la profundidad de nuestro pecado, ni podemos prever todas las consecuencias de nuestras acciones. El poder separar a un sujeto de su acción mala se apoya también en el hecho de que ningún acto agota a la persona. Es decir, que si yo soy un profesor y subo a la pizarra y pongo persona igual a sigma, a la suma de todos los actos de esa persona, esa ecuación es falsa. Porque el misterio de la persona radica, entre otras cosas, en el hecho de que la persona es siempre más que el conjunto de todos sus actos, otro que el conjunto de todos sus actos. Y esa es, en el fondo, la razón para estar en contra de la pena de muerte. Y es que los actos de una persona no agotan el ser de esa persona. El ser, en el ser de esa persona siempre hay un plus, un más, que en la suma de todos sus actos. Y por lo tanto, siempre cabe la esperanza de que esa persona se arrepienta. Si la mato, anulo esa posibilidad. Así que, aunque la falta sea imperdonable, el culpable es perdonable, porque el culpable no se reduce a la falta cometida. Nosotros a veces decimos, es que eso no tiene perdón de Dios. Es verdad, eso que ha hecho esa persona no tiene perdón, pero la persona que lo ha hecho sí tiene perdón. Ese es el misterio. El pecado es imperdonable, pero el pecador es perdonable siempre. El perdón no borra la falta, sino que desvincula al culpable de esa falta, lo desliga de su acción culpable, condena la maldad de la acción, pero salva al malvado. A pesar de la adherencia a sus acciones, la persona, como sujeto libre, no queda nunca totalmente prisionera de lo que ha hecho. En el perdón, desligando a la persona de su acción, se le abre un nuevo futuro y se le devuelve su capacidad de bien. Concederle el perdón significa devolverle la capacidad renovada de obrar rectamente. Y en este sentido, el perdón es un acto milagroso que tiene el poder de resucitar, permite nacer de nuevo y así continuar viviendo. Si a mí me ofende alguien y digo, ah, sí, pues mira, hemos terminado. Pues encierro a esa persona
en la ofensa que me ha hecho. La encierro yo. Supongamos que yo iba a ver a esa persona a su casa de cuando en cuando. Pero desde ese día digo, ya no voy más. Pues la encierro en la mala acción que ha hecho. Y ahí está encerrada. Y solo la puedo librar yo. ¿Cómo? Perdonándola. ¿Y cuál es la manera más fácil y más gráfica de perdonarla? Escribirle una carta diciéndole, no, hombre, no. La manera más fácil es volver a ir a su casa. Hola. Y entonces, esa persona, hago ahí un milagro. Estaba prisionera de su mala acción y yo la saco de esa mala acción, de esa cárcel. Lo cual no significa que lo que hizo deje de estar mal. Lo que hizo estuvo mal. Pero le quito esa prisión. Desligar así a la persona de las consecuencias de sus acciones, separarla de su falta, es darle la posibilidad de nacer de nuevo, de recomenzar. Es una obra de caridad inmensa, inmensa. Mientras el remordimiento bloquea al culpable en su capacidad de obrar, el perdón le devuelve sus posibilidades de vida todavía no cumplidas. Al perdonar, en el fondo lo que le estoy diciendo al otro es, vales más que tus actos. Tus actos o algunos de tus actos han sido infames, pero tú vales más que tus actos. Y por eso, aunque de ti han salido unos actos infames, pues te sigo hablando y me dirijo a ti. Porque tú vales más que tus actos. El perdón, por tanto, no significa olvidar lo hecho, ni tampoco deshacer lo ya hecho. Eso no se puede. Sino transformar lo hecho mediante otro relato que hace de la ofensa un lugar de reconciliación. Claro, porque mientras tú no me ofendías, tú y yo no nos podíamos reconciliar porque no estábamos peleados. Pero cuando me has ofendido, ahora sí que nos podemos reconciliar. Haciéndola de nuevo capaz del bien. Con el nuevo relato va incluida una desvinculación de la gente respecto de su acción, de modo que ésta no continúa determinando su identidad. Eso es una gran cosa. Me estoy acordando ahora de una actriz de cine pornográfico italiana que un día entró en una iglesia en Roma por la mañana, estaba la iglesia vacía, se sentó allí y sin saber por qué empezó a llorar. Y el sacerdote que estaba por allí se acercó. ¿Qué le pasa? Y dijo, padre, soy una pecatrice, soy una pecadora. A partir de ahí se convirtió, cambió su vida y ha tenido el coraje de no negar su pasado y de ir a programas y a tablas redondas a decir que ella es católica, que ella está arrepentida. Ya podéis imaginaros las gracietas que le hacen en esos programas, le proyectan films de los que hizo ella, y le dice, sí, sí, yo hice todo eso, pero yo soy más que todo eso, porque me he encontrado con el Señor y el Señor me ha perdonado y está haciendo de mí una mujer nueva. Esa es la maravilla que hace el perdón. Y por eso
hay que perdonar siempre. El perdón conserva la memoria de la falta, pero no vincula todo el destino de un hombre a la falta cometida. Sí, me acuerdo de lo que me hiciste, pero digo que tú no eres eso que me hiciste. Eres más, eres otro. Si no se debiera perdonar más que el mal comprensible, no se perdonaría, se excusaría, se olvidaría. O sea, cuando decimos, es que no lo entiendo, es que no lo entiendo, ¿cómo puede hacer eso? Es que no lo entiendo. Oye, pues justo eso que no entiendes es lo que hay que perdonar. Porque si se pudiera entender, pues entendería y dirías, ah, bueno, sí, bueno, sí, claro, estos mecanismos han desencadenado, esto tal cual, todo tiene su lógica. Pero, es decir, no se entiende, da lo mismo, es que para perdonar no hace falta entender nada. Para perdonar, solo hay que perdonar, ya está. Es así de sencillo. No hace falta que el otro me cuente, que me explique, que me diga, que yo entienda. Pues, ¿no? ¿No? Lo único que hace falta es perdonar. El perdón es incondicional o no es. Debe ser ejercido independientemente de la confesión y del arrepentimiento. Es decir, el perdón, a lo que los padres del desierto enseñan con gran sabiduría cristiana, es que tenemos que perdonar en el momento mismo en que nos están ofendiendo. Ya está. Independientemente de que esa persona venga después a pedirnos perdón, se arrepienta o no se arrepienta. Como hicieron muchos sacerdotes cuando eran fusilados en la Guerra Civil Española, que bendecían a los que los fusilaban. Porque es que para perdonar, lo único que hay que hacer es perdonar. No hay que esperar peticiones de perdón, ni explicaciones, ni una excusa. Quiero decir, no, tú perdona y ya está. Si tú perdonas, tú ya has hecho tu parte. La parte del otro, pues ya la solventará él y el Señor con él. Es tan grande la importancia del perdón que el Señor nos lo perdona todo menos que no perdonemos. Esto es muy curioso. El Señor lo perdona todo. Ladrones, prostitutas, borrachos. El Señor lo perdona todo. Menos una cosa, que no perdonemos. Vamos a leer la parábola en la que se nos explica esto. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía, «Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré». Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido.
Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti?» Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Ahí es cuando el Señor se pone serio. Dice: con esto no quiero bromas, ¿eh? O sea que a perdonar de corazón al hermano. Porque si no, comentemos un poquito la parábola. 10.000 talentos, dice la parábola. 10.000 talentos, los que estudian y saben de estas cosas, pues investigan, y era una suma increíble de dinero. En los tiempos de Jesús, para ganar 10.000 talentos, un obrero habría necesitado varios centenares de siglos trabajando. O sea que es una enormidad de dinero, ¿eh? Lo que el Señor en esta parábola, ¿no? Se trata, por lo tanto, de una deuda propiamente hablando impagable. Y si el rey se empeñara en cobrarla, es decir, en hacer prevalecer la justicia, el siervo se vería abocado a una miseria total. Se quedaría sin bienes, sin familia, sin libertad. 10.000 talentos era, por lo tanto, una enormidad. En cambio, 100 denarios era una deuda 500.000 veces menor que la de 10.000 talentos. Era una suma de dinero que un obrero ganaba en 3 meses de trabajo. Lo primero que la parábola nos quiere enseñar, y que por cierto a nosotros nos cuesta de entender, es que mi deuda con Dios es enorme e impagable. Y que la deuda que los demás tienen conmigo es una miseria comparada con la deuda que yo tengo con Dios. Lo primero que tengo que comprender es que mi deuda con Dios es tan enorme que yo no puedo pagarla nunca. Y esto nos cuesta de comprender, porque no solemos tener conciencia de haber cometido atrocidades y maldades tan grandes como para impedirme arreglarlas por mi cuenta, repararlas, ponerme en paz con Dios con mi esfuerzo y mi buena voluntad. Más bien, yo pienso que he tenido debilidades, fragilidades, imperfecciones, pequeñas injusticias, pero nada digno de un diagnóstico tan duro como el que hace la parábola al decir: tienes una deuda que no puedes pagar. Esto se nota mucho en el sacramento de la confesión, ¿sabéis? Porque hay personas que llegan y dicen: no, si yo llevo una vida normal, si me llevo bien con mi marido, me llevo bien con mis hijos. En vez de decir los pecados, van diciendo las virtudes, que se llevan bien, que tal, que cual, que cual. Bueno, y no estáis escuchando y esperando, decir: bueno, a ver algún pecadillo aparecerá por aquí, ¿no? Tal, no, pero no, todo normal, tal. No, nos cuesta mucho entender que tenemos una deuda impagable en relación a Dios. La razón de ello es que no comprendemos la malicia propia del pecado, que no comprendo el misterio del pecado, que no percibo que la malicia del pecado no depende tanto de lo que yo objetivamente he cometido, cuanto del hecho de que supone siempre una desatención, un olvido,
de Dios, una indiferencia hacia Dios y hacia lo que Él espera de mí. Entonces yo digo, bueno, total, no es tanto lo que he hecho. He comido carne un viernes de cuaresma, pues, tampoco es tanto. No he matado a nadie. Sí, pero tú, que te has acordado de que Dios te pide por medio de su iglesia que los viernes de cuaresma no comas carne, pues has dicho, ¡eh! Y ese, ¡eh! Esa frivolidad va dirigida contra Dios. Tratas a Dios como a un mindungui. No cuenta nada. Frente a este jamón de jabugo, nada. Es decir, la malicia del pecado es infinita porque es una desatención hacia el único ser infinito que existe, que es Dios. Dios, queridos hermanos, no es una palabra cualquiera. Dios es la misteriosa palabra con la que designamos el fundamento último de toda realidad. En las vísperas, en el himno de la Carta a los Colosenses, hemos dicho, todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que llamamos realidad, la realidad, el universo, las galaxias, las constelaciones, el Big Bang, los seres humanos, todo eso ha salido de Él libremente. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Si Dios retirara su mano, ¡tum!, caíamos todos en la nada. Entonces, claro, Dios, Dios no es un mindungui. Y yo cuando pico, lo trato como un mindungui, como alguien que no cuenta. Dios es el bien supremo en el que participan todos los bienes finitos, que son bienes en la medida en que participan del bien supremo que es Dios. Dios es el último fin que dirige y ordena todas las cosas. Por eso tuvo razón aquel gran sacerdote y pensador que fue Romano Guardini, cuando en una ocasión empleó unas palabras abismales y dijo esto que os voy a leer: el hombre es más pequeño que el pecado que él mismo hace. Porque el hombre es que no se da cuenta de la enormidad del pecado. Que insisto, la enormidad del pecado no es porque tú has cogido y le has sacado las tripas a una persona, por supuesto eso sería un pecado muy grave, ¿eh? Pero quiero decir, la enormidad del pecado viene de que es un pasar de Dios, prescindir de Dios, no atender a Dios, contradecir a Dios, desobedecer a Dios. Viene de eso. El pecado del hombre, dice Romano Guardini, solo está a la altura de la comprensión de Dios. Y claro, Dios, para ayudarnos a que comprendamos lo tremendo que es el pecado, pues ha permitido que su Hijo muera en la cruz. Para que cuando yo vea la cruz y sepa que el que está clavado en ella es el Hijo de Dios, pueda caer en la cuenta de que esos pecados que yo digo, tampoco hay para tanto, tal cual, yo barrunte algo de la enormidad de todo pecado. Porque para salir de ese pecado ha sido necesario que el Hijo de Dios muera en la cruz. La primera malicia del pecado, como estoy diciendo, es que al pecar he pasado de Dios, paso de Dios. Me he comportado como si Dios no existiera.
He cerrado los ojos al misterio de la existencia y de la presencia de Dios, en el cual vivimos, nos movemos y existimos, tal como dijo San Pablo en el Areópago de Atenas. Esta es la primera malicia del pecado, la arrogancia de soslayar a Dios, de obrar desde sí mismo sin buscar otra referencia que uno mismo, sin darme cuenta de que la desatención hacia Dios es algo enorme, es una especie de suicidio, de negación del ser, de nihilismo total, porque yo no existiría si no estuviera Dios haciéndome, creándome. La creación no es algo que Dios hizo y ya está. La creación la está haciendo Dios continuamente. Y como decía muy bien un sacerdote italiano, yo soy tú que me haces. Yo, fulanito de tal, soy tú, Señor, que me haces. Porque si tú no me hicieras, si tú retiraras tu mano, lo que yo tengo es la nada. Dios creó el mundo de la nada, quiere decir que el mundo y el hombre no tiene otro fundamento más que Dios. Cuando yo peco, paso del fundamento, luego me estoy suicidando. Porque si estoy pasando de lo que me sostiene, pues estoy poniendo las condiciones para que mi ser desaparezca. La segunda malicia del pecado es que al tomarme como referencia a mí mismo, prescindiendo de Dios, he obrado según mis impulsos y tendencias, es decir, de una manera que San Pablo llama carnal. Y como dice San Pablo, las tendencias de la carne conducen al odio a Dios. Cuando yo constato que he obrado mal, entiendo que he obrado así porque soy así. Y pienso que yo soy así porque Dios me ha hecho así. Con lo que al final hago responsable a Dios de mi pecado. No sé si veis la malicia que hay en el rollo este de la debilidad, ¿eh? En el rollo de no, es que soy así, y como soy así, y uno parece que es pobrecito, pobrecito que es así. Pero claro, ahí se esconde una serpiente tremenda. La serpiente que dice al oído, así, finito, que casi no se oiga. ¿Y por qué eres así? ¿Has elegido tú ser así? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién te ha hecho así? Ah, Dios me ha hecho así. Luego, el que tiene la culpa de mis pecados es Dios. Ya estoy blasfemando, ¿veis? ¿Veis de qué manera? Sin darse cuenta. Eso forma parte también de la malicia del pecado, que es que no solo paso de Dios, sino que encima, al final, le culpo a Dios de lo que yo hago mal. Le culpo a Dios de lo que yo hago mal. Por eso las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, ¿no? No, yo no quiero tal, yo es que soy débil, es que soy así y tal. Pero ojo, ojo con esos razonamientos de que soy así, ¿eh? Porque al final acabo culpando a Dios. Lo cual es horrible, claro. Porque si una cosa tenemos que tener clara los cristianos, es esta que voy a decir ahora. Dios no tiene culpa de nada. En este mundo pasan cosas horrorosas. De ninguna tiene culpa Dios. Dios no tiene culpa de nada. Mi indignación frente a lo que yo he cometido se convierte
por este razonamiento de la serpiente que he dicho, en acusación contra Dios, en blasfemia y resentimiento hacia Él. Y entonces desaparece de mi vida todo espíritu de alabanza y de bendición al Señor, que es lo que Él se merece y espera de mí, unos labios que confiesen su nombre, que le bendigan y le alaben. Y en vez de eso, ¿qué se encuentra? Se encuentra un ser con cara de marquesa ofendida que se pone delante de Dios diciendo, ¿por qué me has hecho así? Ah, ¿por qué me has hecho tú así? Ojo con eso, porque eso es tremendo. Dios no tiene culpa de nada. Y si yo soy así, pues mira, no sé por qué soy así, pero lo que sí que sé es que Dios no tiene culpa de nada y que de mis actos respondo yo. Por todo ello, mi deuda con Dios es impagable. Y la buena noticia que nos da la palabra de Dios, por ejemplo, el Salmo 64, es que nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Pero tú, Señor, los perdonas. Pero que me abrumen mis delitos, porque eso es saludable, que me abrumen. Y entonces miro al Señor y el Señor me dice, tampoco yo, como le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusaban? Se han marchado, Señor, tampoco yo te condeno. Eso lo dice Dios. El perdón de Dios abre un horizonte de esperanza. Nos devuelve el derecho de existir, que nosotros con nuestro pecado habíamos destruido. Pero nos obliga también a corresponder a ese don, dando a los demás el mismo don que nosotros hemos recibido de Dios, el perdón. Esta es la cosa. Como el Señor a mí me perdona, pues entonces yo debo de perdonar siempre y de hacerlo sin esperar a que me pidan perdón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.